Tres, dos, uno. Un verdadero noticiero nacional no es el que se hace para la Ciudad de México. Claro, ¿qué está pasando en Chihuahua, por ejemplo? ¿Qué está pasando en Nuevo León y en Jalisco? O en Chiapas, o en Tabasco. O en ciudades tan importantes como Tijuana, La Paz, Mazatlán, Guadalajara, Acapulco. O en estados silenciados como Tamaulipas o Durango. Mira, ¿qué está pasando, por ejemplo, con nuestros connacionales que viven en el extranjero, pero que con sus remesas le han cambiado el rostro a estados tan importantes como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán? Claro. Yo soy Romina Gandara. Y yo soy Pedro Mellado. Acompáñenos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. 10 al cierre, un verdadero noticiero nacional. ¿Salió? ¿Por qué son tan importantes los superchats y los stickers para nuestro proyecto? Porque nosotros no vivimos del dinero público y la publicidad oficial representa un porcentaje muy bajo de nuestros ingresos anuales. Porque nosotros no vendemos opinión ni información a los grandes corporativos ni a los gobiernos a cambio de su publicidad. Porque no hacemos ni entrevistas a modo ni reportajes a modo. Hacemos periodismo libre. Porque no nos avergüenza decir que ustedes son nuestra principal fuente de ingresos. Cada vez que ustedes entran a sinembargo.mx, nos ayudan a financiarnos. Cada vez que ven un programa, nos dejan un like, un super chat o un sticker, están pagando nuestros salarios. Hacemos periodismo para ustedes, pero gracias a ustedes. Y estamos muy contentos. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Pues ya son las 6:00 p.m. en punto, hora del centro de la República Mexicana. Y como todos los días, de lunes a viernes, inicia Los Periodistas en un jueves en el que, aunque se enoje el ciudadano Alejandro Páez Varela, se pronostican heladas, no más faltaba que no, las segundas del año. Lo que pasa es que las siguientes van a ser las terceras y luego las cuartas heladas del año. Yo sí llevo la cuenta. Como quiera que sea, por cierto, heladas ha habido, ayer estuvo haciendo frío, ya no lo platicamos con ustedes, pero en el Valle de México, por la tarde, de hecho, cuando veníamos para acá, estaba lloviznando, llovió, pues no llovió fuerte, de esas lluvias que solamente ensucian los coches y uno los deja a la intemperie. Hoy amaneció también fresquecito, es parte de los eneros del Valle de México, no hace el frío que están soportando nuestros paisanos allá en muchos lugares de Estados Unidos, donde sí los ha castigado fuerte el frío todavía, y todavía falta, ¿eh? Y todavía le falta, pues estamos a 12 de enero, o sea, todavía le faltan un par de mesecitos allá al norte bastante pesaditos. Lo cierto es que frío no ha estado el arranque del año en materia política México. No, señor. Más bien comenzó a tambor batiente con la visita de Joe Biden y de Justin Trudeau en la cumbre de América del Norte, pero apenas pasó la cumbre y como ayer se lo informamos, políticamente está intenso el asunto. Bueno, hoy no es ninguna novedad, no es ninguna sorpresa de que iban a volver al amor tu partido, el PRI, y mi partido, el PAN, ¿no? Y ya nos repartimos el PRD. Sí, bueno, quédatelo. Oye, sí, no era una novedad. Y de alguna manera, fíjate que ahorita le vamos a dar la nota, pero sí sentí un poco de tristeza con, la verdad, con Zambrano, Álvaro. Le oí unas declaraciones después de esos anuncios egoístas a tambor batiente de que ya regresaron Marco Cortés y Alejandro Moreno y
quién sabe qué, y después de esos anuncios de que ya ahora vamos a repartir, no sé, primero Coahuila, luego Edomex, y después el mundo, y ya sabes todo eso, ¿no? Qué contento se veía. No, o sea, pues es que así es el amor, Álvaro. O sea, se hacen locos. No, pero es la ilusión. Y la ilusión. La ilusión de construir algo juntos, ¿no? Sí. Pero vi a Jesús Zambrano después, hizo unas declaraciones que decía que, pues que le parecía que era eso, que se estaban repartiendo ya PRI y PAN las candidaturas, pues él no lo veía así, porque lo habían hecho a un lado, que él no había participado en ese reparto de candidaturas. Pues lo que pasa es que, pues sí, pues es un taponcito, está chiquito y todo, chaparrito y todo, y nomás les queda un 1%. Creo que ahora que estaba viendo los datos, creo que es un poco menos del 1%, Álvaro. El PRD. Lo que trae el PRD. Vale. Sí, y yo creo que en Coahuila ya queda fuera completamente. Yo creo sí, que en Coahuila el PRD no prácticamente no existe. Bueno, pero ya también en el Estado de México. Y lo vi tristón, fíjate. Me pudo. Para hacerte muy honesto, me pudo que lo maltraten y así. Y me lo endilgas. O sea, en vez de que te lo quedes por siendo consecuente con pesar. O sea, si tan triste ando, pues que lo arrope yo, ¿verdad? No, nada que se lo. Mira, ahí lo veo, lo vi muy triste. Lo vi triste, Álvaro. Sí. Sí, hombre. Lo cierto es que han tomado la determinación de olvidar los enfados y volver al amor, pues los dos partidos históricos, también lo es el PRD, pero principales, con mayor fuerza, muy disminuida naturalmente, pero por supuesto son los partidos que gobiernan, tienen gubernaturas, el PRD ya no tiene ninguna, y claro, lo que habíamos ya informado o adelantado por toda la información de que disponíamos, pues que le tocaba al PRI designar candidatos en el Estado de México y en Coahuila. El PAN iba a ir en calidad de Patiño y el PRD, pues a lo que nada le dieran. Hoy, pues no sorprende a nadie este anuncio del día de hoy. Tampoco sorprende a nadie, porque también aquí lo habíamos dicho, que al PAN le correspondía definir las candidaturas, la presidencial y la candidatura a la Ciudad de México. Sí, con ese elemento de que dicen va a participar la sociedad civil, que es la sociedad civil es Claudio X González. Sí, así es. O sea, no hay tampoco ninguna novedad en ese sentido. Ya se olvidó de manera ya formal los calificativos de traidor que le endilgaron a Alejandro Moreno Cárdenas cuando, pues obviamente con una acción pragmática, apoya que la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública se extienda hasta el 2028. De hecho, la propia diputada federal que propuso la iniciativa es hoy la presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Durango. Y después de ese trance, efectivamente, que implicó la traición a los compromisos asumidos por el PRI y por su dirigente nacional y por sus dirigentes en el Congreso, porque se les llamó eso, de traidores, los llamó así el PAN, los llamó así el PRD, los llamó así Claudio X González, Gustavo de Hoyos, todos quienes forman este amasijo de intereses que se extienden también a los medios de comunicación, a la opinocracia, a la intelectualidad, al mundo de la academia, que es finalmente esa coalición del PRIAN, no es solamente de los partidos, sino de los grupos de interés en los medios, en la academia, en la intelectualidad, y eso está ya olvidado, tanto que ya, por supuesto, si antes no difundían asuntos de Alejandro Moreno, pues menos van a difundir ahora que alguna cosa que tenga que ver con la corrupción,
que lo caracteriza. Entonces, no es ninguna sorpresa lo formalizado hoy por el PRIAN. No, no es sorpresa. De hecho, lo sorprendente es que todavía aparezcan con Jesús Zambrano a un lado, porque la verdad, Álvaro, es que en este año, el 2023, pues ya ni siquiera el membrete les funciona. Había dicho Marco Cortés allá por el mes de septiembre en la toma de protesta del gobernador electo de Durango, es la única gubernatura que ganaron. Había dicho Marco Cortés lo siguiente: hemos dicho con claridad, después de que pasó a un lado de Alito y no le extendió la mano a Álvaro. Ni Zambrano. No, ni Zambrano. Tú conoces Zambrano cómo es. Los dos, tú lo sabes. Ya una vez molestos, ya no hay quien los pare. Pero bueno, dijo: hemos dicho con claridad que ya no habrá relación porque ya se perdió la confianza en la dirigencia nacional del PRI, porque se deshonró la palabra y se incumplieron los acuerdos. Dijo, y le dio la vuelta casi casi como una bofetada con un guante, pum, Alito, y vámonos de aquí. Vámonos, le agarró a Zambrano, le dijo, vámonos de aquí. Lo agarró de la manita. Le dijo, vámonos de aquí. No, ni lo voltees a ver. Y el otro, híjole, pues... Ojitos triste. De Heidi. Pues sí, triste, Álvaro, pues sí, no es fácil. Se separan los padres, queda el pobre huérfano ahí. Pero, mira, lo que sí, déjame decirte, fuera de Guasa, y aún con Guasa, la realidad es que el destino del PRD es dramático, quizá como nunca, está en sus mínimos históricos, luchando por mantener el registro, porque si pierde el registro, pues pierde todo, Álvaro. Ya se pierde absolutamente todo. Ahora yo los veo, son muy activos, algún grupillo ahí de perredistas que andan en la red, en Twitter sobre todo, esperando a que Calderón los retuitee, sobre todo, ¿no? Les gusta mucho que Calderón los retuitee a los Acosta Naranjos y a todos esos. Y ahí por ahí anda otro todavía menor, que sin historia, sin triunfo, sin nada, nomás es un patiño de la derecha. Se han reducido ellos mismos a ser básicamente los paleros de la derecha, ni siquiera con identidad propia, ni siquiera con orgullo. De repente hay una cierta izquierda que se fue disminuyendo en la historia, pero con orgullo. Ahora el PRD, patiño de la derecha, no entiende y se va diluyendo. Mira, si le dan una candidatura a diputado local en el Estado de México, es mucho para lo que representa, Álvaro. Sí. Mucho para lo que realmente representa ya el PRD. Sí, es un partido efectivamente muy, muy disminuido, ya en agónico. En una de esas no da la sorpresa y resurge y gana la candidatura presidencial de una manera sorpresiva, Silvano Aureoles. No te rías. No. Bueno, que es su carta, es su propuesta. Pero a partir de la definición del día de hoy, ya ni eso, porque la candidatura la va a definir el Partido Acción Nacional. Y eso implica, por supuesto, que ya si era remoto, si es que el PRI pudiera, digamos, plantear una candidatura presidencial como la anhelan Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, y Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría, que estuvo ahí presente en la conferencia de prensa del día de hoy, pues es más remoto todavía más que alguien del PRD pueda ser candidato presidencial. El PRD va a ir en calidad de cabuz en todas las elecciones porque no tiene ninguna fuerza, es un partido raquítico, enclenque, exhausto, agónico, moribundo, insignificante, diría yo. No tiene ninguna capacidad de influir ya absolutamente en nada, menos en una coalición en la que hoy se reactiva
y que en todo caso, Alejandro, desde mi punto de vista, quien tiene más posibilidades hoy de ser el candidato presidencial del PAN, empezando porque es de casa, será de casa, es Santiago Krill. Santiago Krill es el cacique, es mucho llamarle mucho, es el factor de poder en el PAN, es el mentor de Marco Cortés, es el mentor de muchos de los que hoy están en el PAN, como Xóchitl Gálvez, y que vienen del foxiato. Hoy el PAN es Fox. Lo digo no en término figurado, sino el foxismo, funcionarios en el gobierno de Vicente Fox, hoy ocupan posiciones prominentes en el Partido Acción Nacional. Y en ese sentido, Krill se encuentra, como no lo estuvo ni siquiera cuando fue secretario de Gobernación, a punto de ser candidato presidencial. No lo pudo ser en el 2006 porque se le atravesó Felipe Calderón. No lo pudo ser en el 2012 porque se le atravesó Josefina Vázquez Mota. De todas las personas, Josefina. No lo pudo ser en el 2018 porque ahí sí optó por Ricardo Anaya, su pupilo, y ahora no tiene quien le haga competencia en el PAN. La única posibilidad de que no sea Krill el candidato presidencial del PAN es que haya alguien que no sea del PAN. Claudio X González sería una posibilidad. Gustavo de Hoyos sería otra posibilidad. Pero así de ese es. Calibre son los prospectos del PAN a la candidatura presidencial en 2018. En 2024, perdón. Sí, totalmente, Álvaro. Esa es la realidad. Es decir, en el reacomodo, ya hablando en plata, digo, están los que aspiran, Lili Téllez, Cuadri. A mí me gustan mucho como candidatos los dos. Me gusta mucho Lili Téllez porque sí la siento, y a Cuadri también, lo siento a los dos como legítimos representantes del pensamiento y de la hechura, de la confección de este PAN. O sea, es un PAN básicamente que potencia ese tipo de valores, ¿no? Sí. La discriminación, el sobresalir por encima de todas las cosas, el abandono de algunos. La falta de escrúpulos. La lógica del billete, del negocio. Y de escalar a costa de lo que sea, sí. El que grita más, ese es el que escala. Mira, por ejemplo, en esta imagen, pues ya es presidenciable. Ahí ya se coloca como presidenciable. Pues a mí, por ejemplo, sí creo que ella y Cuadri pues serían buenos candidatos. No tanto porque ganen o no, ni respeto les tengo, sino por lo que representan. Sí. Porque sí representan el pensamiento de ese PAN, de esta derecha, que es básicamente bluff. Sí. La nada. Sí. Krill, desde mi punto de vista, Alejandro, la representa quizá como más que los dos que has mencionado, lo que es la derecha histórica en nuestro país, la defensora de los privilegios oligárquicos, porque Krill tiene hasta una genealogía asociada al conservadurismo. Claro, claro. Sí. Esas familias, Krill, claro. Terrazas, que son su linaje. Y además lo que ha sido finalmente también su postura posterior a que fue, antes y posterior a ser consejero electoral del IFE. Él fue consejero electoral en 1994 y en 1900 terminó en ese IFE, y al ciudadanizarse en 1996... por supuesto, se afilia al PAN. En 1997 fue diputado federal del PAN, del 97 al 2000, avala el FOAPROA, fue un entusiasta
del FOA PROA, y desde el gobierno de Vicente Fox defiende todos esos privilegios. Es uno de los artífices del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, de la campaña sucia que ya desde la Secretaría de Gobernación hacía, siendo su coordinadora de asesores, María, la señora Casar Pérez, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y ya desde entonces con Claudio X González defendía esos intereses oligárquicos que por supuesto ha defendido y que sería y que defendería como candidato de la oposición del PRIAN, de ser el caso. En fin, yo creo, Alejandro, que estamos en un momento muy padre de la vida política del país, porque se están definiendo, se están consolidando, se están ratificando este polo opositor del que hablamos en nuestro libro, La Disputa por México, en el que precisamente, si usted quiere conocer más de este proyecto, del proyecto conservador, el propio Krill lo expone. Y claro, lo expone muy bien. También históricamente. Sí, lo expone bastante bien. Ahí, Álvaro, van a chocar el mismo grupo con dos candidatos, porque Ricardo Anaya, que es pupilo de Santiago Krill, sale muy bien en las encuestas, Álvaro. Digo, su problema es el que todos conocemos, que está prófugo en los hechos. O sea, no está en México porque está huyéndole a la justicia, punto. Esa es la razón. Y yo no creo que él vaya a atreverse a regresar ahorita, en este momento, porque sigue siendo un prófugo de la justicia. En los hechos eso es. Aun cuando la fiscalía no ha optado por pedir su extradición, por ejemplo, para que cumpla en México a lo que se le reclama, aun cuando la fiscalía se ha estado haciendo loca con el caso Ricardo Anaya, sigue siendo un personaje con un nivel importante de aceptación. O sea, entre todos en la oposición, Álvaro, es el que sale más alto. Sí. Tal cual. Entonces ahí van a chocar el joven Ricardo Anaya con su padrino Santiago Krill dentro del PAN. Y luego hacia abajo se atraviesa. Yo con mucha honestidad te digo que no veo a Margarita Zavala, no veo a Beatriz Paredes, no veo tampoco la posibilidad de Alfredo del Mazo, ni lo veo a él siquiera solicitándola. O sea, Osorio Chong lo veo totalmente destartalado, despojado incluso de su liderazgo. Y enfrentado a los ganadores del partido. Moreno, Alejandro Moreno, porque hoy dice el partido que hoy le da una cachetada. Sí. El propio Alito a Osorio Chong. Sí. O sea, si de por sí, ya con el PAN controlando la candidatura presidencial, pues ya ninguno ni ninguna de las que me mencionas, nadie, Alejandro, del PRI tiene ninguna posibilidad. Hoy me comentaste, no lo vi yo, sino me comentaste que andaba Gurría ahí. José Ángel Gurría. El ángel de la dependencia. Sí, el ángel de la dependencia, que es muy bueno. Ese personaje, pues bueno, se va incorporando. Ha andado mucho tiempo viviendo de México. Duró 20 años en París. Sí. Gracias a la membresía de México en la OCDE, ahí duró. Y las pensiones. Y las pensiones multimillonarias que ha cobrado a costa de los mexicanos. Así es. En cada oficina que se paró, sacó pensión de por vida. Bancomex, Nafin, Banco de México. Imagínate. Y seguramente de la OCDE, porque se aventó ahí 20 años. Bueno, ya nada más quedaría Enrique de la Madrid, con toda honestidad, Enrique de la Madrid. No veo a ninguno de los gobernadores, a Vila, a Juan Carlos Romero, a Maru Campos, que cada día está más marchita. Se marchitó muy pronto María Eugenia Campos. Sí. Y pues a lo mejor tendría que disputársela con un Ricardo Monreal, si es que lo jalan ya a la oposición. No lo veo. No, tampoco lo veo, lo estoy diciendo casi en broma. Pero de ahí, Claudia Ruiz Massieu. Quizá en el caso de la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez, también por ser parte del foxismo,
que hoy controla el PAN pueda ser para la Ciudad de México. Puede ser. Y en el caso para la presidencial, eventualmente, no la perdamos de vista, a Tere Moches. ¿Quién es Tere Moches? Pues es Teresa Jiménez, la gobernadora de Aguascalientes, que hace apenas tomó posesión el año pasado, que está integrando un proyecto. No le va a alcanzar para el 2024, está pensando en 2030. Algunos calderonistas ya andan con ella, sí, Álvaro. Sí, claro. Y los expulsados de Tamaulipas. Exactamente. Pues esos no dan paso sin guarache. Las barajas. Voy a mencionar un hombre, Maximiliano Cortázar, vocero de Felipe Calderón, que después se fue con Rafael Moreno Valle a Puebla. De Puebla se fue a Tamaulipas con Francisco Javier García Cabeza de Vaca y ahora está trabajando para Tere Moches, obviamente, olfateando el billete. Y pues ya habrá oportunidad de platicar sobre Tere Moches y su muy también activo esposo, del que después platicaremos. Pero Alejandro, hoy efectivamente vale la pena irnos, vale a, un corte, la pena, señor. Irnos a un corte y volvemos con más información. ¿Qué pasó hoy en la conferencia de prensa de la coalición Va por México del PRIAN? Bueno, nuestra compañera Montserrat Antúnez estuvo ahí en el Hotel Meliá de la capital de la República, donde se llevó a cabo esta conferencia de prensa, y tenemos el reporte de Montse. Adelante, Montse. Creo que sí. En un momento vamos con el reporte de Montserrat Antúnez en esta conferencia de prensa, que insisto, no representa ninguna sorpresa, porque era lo que se esperaba desde hacía realmente meses. Así es que vamos con el reporte. Creo que no tenemos el reporte, pero tenemos audios de lo de hoy, ya que no tenemos el de Monse. Bueno, vamos a escuchar, si te parece, Alejandro, lo que anunció Marco Cortés, que fue quien dio a conocer cuál es el acuerdo de estos tres partidos. Escuchemos. A nombre de Acción Nacional, tengo el agrado de informar a todas las y los mexicanos que nuestras dirigencias estatales en el Estado de México, en Coahuila, así como las dirigencias nacionales aquí presentes, después de muchos días de diálogo, hemos logrado un gran acuerdo para reconstruir la coalición legislativa y construir una coalición electoral 2023 y 2024 consistente en los siguientes puntos. Primero, que de igual forma como se determinaron las y los candidatos de la coalición Va por México en el 2021 y en el 2022, se acordó que para el proceso electoral 2023 en el Estado de México y Coahuila será el Partido Revolucionario Institucional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas. Lo hará bajo sus reglas democráticas estatutarias, garantizando la posibilidad de participar en los procesos de selección a todas y todos los interesados, con independencia de su filiación partidista, y que gocen de buen prestigio personal, con capacidad de gobernar bien y que garanticen las condiciones para la existencia de gobiernos de coalición en ambos estados. Segundo, que de igual forma como se determinaron las y los candidatos de la coalición Va por México en el 2021 y 2022, y considerando que ahora corresponderá al Partido Revolucionario Institucional
llevar el proceso y siglar las dos gubernaturas del 2023, Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional acordaron que para la presidencia de la República y la jefatura del gobierno de la Ciudad de México será el Partido Acción Nacional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas bajo sus reglas democráticas estatutarias, garantizando la posibilidad de participar en los procesos de selección a todas y todos los interesados, con independencia de que tengan o no alguna filiación partidista, garantizando así la posibilidad de que participe alguien que proceda de la sociedad civil, quedando completamente abierta la convocatoria a que otras fuerzas sociales y políticas de oposición se sumen a este gran acuerdo que da viabilidad al 2023 y que construye un escenario favorable con reglas claras para ganar y corregir el rumbo de México en el 2024. Tercero, para precisamente lograr ganar y corregir el rumbo de México en el 2024, impulsaremos de manera conjunta la construcción de un gran acuerdo de coalición con todas las fuerzas políticas y sociales realmente opositoras para la mayoría de las gubernaturas en el 2024, para las alcaldías, así como para el Congreso de la Unión y congresos locales que esta coalición considere convenientes, garantizando la posibilidad de participar en todos estos procesos de selección a todas y todos los interesados, con independencia de que tengan o no filiación partidista. ¿Qué dijo Alejandro Moreno por su parte? Veamos. Hemos acordado por mandato de nuestro Consejo Político Nacional, de nuestra Comisión Política Permanente, de nuestra militancia que quiere que se fortalezca la coalición y basados en procesos democráticos y de competitividad, sea el Partido Acción Nacional el que sigle la candidata o candidato que habrá de abanderar la coalición para la elección presidencial y la elección de la jefatura de gobierno en el 2024. Así lo reitera el PRI y así lo reiteramos todos. Tenemos la certeza de que será el mejor perfil, como bien se ha dicho aquí, como bien lo señaló el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, escuchando con apertura, con procesos democráticos y de representación donde estén todos y donde estemos todos, con el mejor perfil que cumpla los criterios de aptitud, trayectoria profesional, conducta y sobre todo que sea congruente con las preferencias de las militancias, de la sociedad civil y de los ciudadanos. Por ello es importante que se diga: iremos juntos, construiremos juntos y sin lugar a dudas les vamos a ganar la presidencia de la República. La enjundia de Alito. ¿Pero qué dijo Jesús Zambrano, el tercer partido que integra Va por México? Pues intervino ahí, pero ¿qué dijo después, ya en corto, sin tanta enjundia? Escuchémoslo. Va por México, Friedrich. Va por México también está abierto a impulsar perfiles de empresarios como Claudio X González. De todos los que sean, si alguno de ellos es más competitivo, adelante, vamos, queremos ir con las candidaturas más competitivas para que permitamos una contienda con ánimo ganador. Hasta Claudio X González. Bueno, digamos que el anuncio de hoy, todo eso ya se lo hemos dicho a ustedes aquí, casi todo lo que dicen PAN y PRI, su regreso al amor, etcétera, ya se los habíamos previsto nosotros porque, como les dijimos... Hace meses les dijimos por qué era necesario que regresaran. Uno, el PAN necesita al PRI en 2023 porque el PAN no va a hacer nada.
punto. Es el colero, es el telonero. O sea, no tiene presencia en Coahuila, no tiene presencia en el Estado de México, no tiene, apenas va a tener candidatos, o sea, X, cero, es un cero a la izquierda en 2023. No pueden ofrecer absolutamente ningún resultado. Necesitan al PRI, punto, y se están uniendo por conveniencia. Ahora están agregando, Álvaro, una nueva, digamos, a su relación, una nueva fórmula, que es abrirle justamente las puertas a los Gustavos de Hoyos, a los Claudio X González, a lo que ellos llaman sociedad, a la sociedad civil. A lo que ellos llaman sociedad civil, que sabemos que no es sociedad civil, que es desde la misma sociedad civil México que se... Que como en ningún país del mundo, creo yo, o por lo menos que yo conozca, se han apropiado del nombre de la sociedad civil y la han contaminado. Está bien, digo, estaba muy contaminado desde hace mucho tiempo. Ya los Álvarez y Casa y todos ellos se encargaron de... El propio Krill, Alejandro, el propio decía Krill, que era de la sociedad civil. Es correcto. O sea, pues, se encargaron ellos de echar a perder el concepto y de cerrarle las puertas, apropiarse realmente de las salidas ciudadanas. Pero bueno... Ahora le van a abrir las puertas a que los que no estén afiliados a los partidos, no importa la afiliación de partidos, eso es lo que plantea. Yo digo que le abren la posibilidad ya como última, una última rendija, por ejemplo, a Colosio, le hablen la rendija, por supuesto, a Claudio X González, por si a lo mejor al Senado de la República, ¿por qué no? Yo creo que sería un representante del PAN y del PRI, pues y bueno, y de lo que él realmente representa, que es un núcleo empresarial poderoso, muy mañoso, que se ha beneficiado de los impuestos, de no pagar impuestos, que se ha beneficiado de las concesiones del Estado, etcétera, que ese es Claudio X González. Él representa a ese grupo, para no hacernos locos, pero también Álvaro representa a esta sociedad civil con membrete escondido que se ha aprovechado de ese membrete escondido para, pues, para andar en la grilla. So, todos los membretes que supuestamente dicen representar a la sociedad civil, todos tienen vínculos con el PAN, con el PRD, con el PRI. De manera que aquí no hay... esa sociedad civil. En realidad es un truco, es una maña que presenten organismos para hacerse pasar efectivamente como representantes de esta sociedad civil. De esto le vamos a seguir informando. Así es, mucho. A detalle, sabemos que hay efectivamente estas maniobras, pero pues de esto le vamos a informar también en otro momento. Hoy hay otro tema, Alejandro, bastante muy irrelevante, no es solamente para la Ciudad de México, para el país. Así y tiene es que ver lo que, con lo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó el día de hoy en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el metro, además de la Guardia Nacional. Vamos a escuchar lo que informó y enseguida volvemos. Aún así, han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal, que no son lo que normalmente ocurre en el metro. Después del trágico accidente, del terrible accidente que tuvimos, en donde falleció una joven, primero quiero decirles además que se ha estado atendiendo a todas las víctimas de manera personalizada y a todas las familias. Después de esto, ese mismo día en la tarde tuvimos un problema en la línea 3 de una zapata del tren. Al siguiente día se tuvo un problema en la línea 8. El día de ayer un problema en la línea 5 con una llanta lateral que fue revisada un día antes. Y por esta razón, el día de ayer por la tarde me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy
de las 2 de la tarde y agradezco el apoyo. La Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6,060 elementos. ¿Perdón? Hay que hacer todas las investigaciones. Lo que sí podemos decir es que son episodios que están, digamos, fuera de lo que normalmente ocurre. Y esta tarde le damos la bienvenida a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues sí, para preguntarle si se trata efectivamente de acciones de sabotaje las que motivan la presencia de la Guardia Nacional en el metro. Bienvenida, Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, Álvaro, Alejandro. Los saludo, estoy en el taller de Ticomán del metro. Aquí pueden ver sus quienes los ven todos los días. El día de hoy, bueno, el día de ayer, después de una llanta lateral que se ponchó, salieron los hilos, tocó la barra guía, se prendió en la línea 5, en donde prácticamente nunca hay algún tipo de incidente. Después de varios días que habíamos tenido problemas, después de pues, el accidente del sábado pasado, hicimos una valoración interna y al ver todos los números, ver todas las acciones, entendimos que estaba ocurriendo algo fuera de lo normal. Por esta razón y porque todos los días se movilizan en el metro de la Ciudad de México cerca de 4 millones de personas, pues tomamos la decisión de solicitar a la Guardia Nacional. Ha habido muchos comentarios sobre esto, que la Ciudad de México no tiene la capacidad. Pues claro que tenemos la capacidad. El tema es que la policía de la Ciudad de México pues también está cuidando las calles de la Ciudad de México. Segundo, que si se está militarizando el metro, la Guardia Nacional es una guardia que opera en la Ciudad de México y en muchos otros, en todos los estados de la República, para distintos temas. Nosotros lo que queremos es darle seguridad a los usuarios del metro. Entonces, tomamos esta decisión. A la par, se está desarrollando la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de lo ocurrido el sábado y también de muchos otros incidentes que hemos tenido en donde se está haciendo una investigación especial. Asimismo, yo voy a estar pues dedicada también a revisar el propio metro. Por ejemplo, hoy vine al taller de Ticomán, estuve durante varios días en el centro de control nuevo que está ahí en el C5 de las líneas 1 a las 6. Hoy estoy aquí para oír a los trabajadores. Yo creo que la mejor manera de saber qué está pasando en el metro no solo es escuchar al director general, que hace buen trabajo, sino también a los propios trabajadores. ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué problemas hay? ¿Desde cuándo está ocurriendo esto? Por ejemplo, aquí me dicen que si hacen falta algunas refacciones, pero que este es un problema que viene desde hace 10, 15 años, que no es un problema de ahora. Y vamos a ver la manera, porque hay recursos en el metro, de agilizar todos los procedimientos burocráticos administrativos para que realmente pues le llegue lo que requiere el metro. De todas maneras me dicen que pues tienen lo básico, lo necesario, aunque los trenes por la edad que tienen requieren pues una agilización, digamos, de todas las herramientas, refacciones que lo vamos a hacer. Pero más allá de eso, estamos convencidos de que hay una situación atípica y que sepa la ciudadanía, que sepa los usuarios del metro, que nuestro compromiso es garantizar la seguridad. La llanta, el mismo hecho de haber encontrado de manera muy irregular una de las cajas negras, no en el lugar del incidente, sino ya en una camioneta o en un vehículo en el que se lo podían haber llevado, habla, pues, o sugiere un sabotaje. Con esa premisa, ¿la Fiscalía está investigando lo que ha pasado últimamente en la Ciudad de México? ¿La idea de que pueda tratarse de un sabotaje? Sí. Yo no me atrevería a usar la palabra sabotaje, pero sí creo, claro que tiene que probarse todo,
O sea, lo que tenemos probado es que hay incidencias mayores de las que normalmente había habido y muchas de ellas que no tendrían razón de ser. Inclusive por eso en este momento estoy aquí. Y al mismo tiempo puede haber muchas acciones premeditadas. El hecho de que la caja negra no estuviera el sábado y algunas otra información que va a proveer en su momento la Fiscalía General de Justicia para resguardar la propia investigación que ellos vieron el propio sábado, más que se echa a andar el tren después de que estuvo un día parado y en la tarde ya viene un problema con las zapatas y al otro día viene un problema en la línea 7 donde normalmente no había, en la línea 8 hay tubos que se están tirando a las vías cuando antes eran menos incidencias de los tubos que se tiraban. Hoy hablé con los trabajadores, me dicen que probablemente había algo en la barra guía para que le ocurriera esto en la llanta. Pues todo esto necesariamente nos hace decir, bueno, es atípico y tenemos que tomar decisiones, porque hay mucha gente que se mueve en el metro. Y las investigaciones y la inteligencia que tenga que haber en este sentido, más aparte todo el trabajo para que el metro tenga todo lo que requiere. Claudia, la acción del sindicato de trabajadores del sistema de transporte colectiva Metro, ¿qué tan relevante es en pues prevenir accidentes o en generarlos, considerando que el secretario general, el dirigente en los hechos de este sindicato, Fernando Arévalo, pues tiene 44 años al frente y ha, pues claramente, sido un factor de confrontación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador primero y ahora con el que usted encabeza? Sí, ha habido momentos de tensión en algunos momentos. De todas maneras, yo vi al líder el propio domingo, para al secretario general o al líder del sindicato con un equipo, el director general del metro, diciéndole pues lo que pensábamos y también diciendo pues que íbamos a ir a ver a los trabajadores para ver las necesidades que tenían. ¿Qué tanta participación tiene? Pues eso ya tendrá que determinarlo las investigaciones. Lo cierto es que pues una cosa también son los trabajadores, también otra cosa también es el sindicato. No quiero yo acusar a nadie, tienen que venir las investigaciones, pero de que tenemos que resolver el problema del metro, tenemos que resolverle el problema. Por las anomalías que ha habido, que no son normales, y por otro lado, pues la agilización de todos los recursos, que muchas veces tiene una inercia de décadas, en donde no hay la atención necesaria al trabajo que se está haciendo todos los días. Pero aún con todo eso, yo insisto, hay anomalías que no deberían de estar ocurriendo en el metro y no son por mantenimiento. En el tema justamente del mantenimiento, es cierto que hay el metro es un metro de muchos años. Uno se mete al metro de Nueva York y es un metro, son instalaciones que tienen un siglo y son también metros que tienen 50 años, es decir, tampoco eso te dice algo si hay el mantenimiento debido. Ahora, doctora, ¿no está considerando la posibilidad, dado el momento que se está viviendo específicamente con esa vía de transporte, de solicitar, de aumentar, de hacer un proyecto más amplio de mantenimiento, de recuperación de algunas estaciones, en fin, de invertirle, de meterle más dinero del que ya se había programado? Por eso yo dije, o sea, hay más presupuesto, porque también la oposición ha estado diciendo que no es cierto, que es falso, que no hay más presupuesto. Hay más presupuesto en el 2023 de lo que hubo en el 2022 y en el 2022 de lo que hubo en el 2021. Pero además, y esto es muy importante, la línea 1, la más antigua, ya era muy difícil a través de un mantenimiento mayor mantenerla y por eso tomamos la decisión de rehabilitarla integralmente.
Ya hoy estaba viendo que también decían que era falso, que se estaba rehabilitando. Claro que se está rehabilitando y cualquiera con su petición, hemos llevado a los medios varias veces, informamos cada semana de lo que se está haciendo. Es un proyecto de obra pública financiada que trabajamos con Naciones Unidas en una licitación internacional de 37 mil millones de pesos a pagar en los próximos 15 años, porque no teníamos el recurso en los años y tomamos la decisión de hacerlo porque pues no podemos dejar un metro que seguía sin esta operación mayor. Por otro lado, cuando hubo un transformador que tuvo un problema, tomé la decisión de que en vez de nada más cambiar ese transformador, hiciéramos un proyecto completamente nuevo, con Comisión Federal de Electricidad de abastecimiento de energía eléctrica. Son 4.500 millones de pesos. Representa el cambio de voltaje, una nueva línea de transmisión desde la zona cero que se llama, que está por Tlatelolco, hasta la zona de Delicias, una nueva subestación eléctrica, 5 transformadores, el cambio completo de los cables que van a la línea 1, el cambio de transformadores dentro de la línea. Y ahora ya está la primera etapa que va a entrar en funcionamiento la próxima semana. De igual manera hicimos también un cambio completo en el centro de control, que también tenía muchos años y está ahora en el C5 también para mayor seguridad, que tiene una inversión pues de cerca de 600 millones de pesos en todas sus áreas. Entonces, me dices, ¿no están invirtiendo en el metro? No, estamos haciendo una inversión histórica en el metro. Que a lo mejor hay problemas en la inercia de cómo se compran las refacciones, los trenes, por ejemplo, la línea 3, que tienen más de 40 años, que son refacciones que pues ya muchas veces no las puedes adquirir. Todo eso, por eso estoy viniendo casi personalmente con distintos talleres para poder saber lo que está ocurriendo. Vengo con el director del metro, con su equipo, a hablar directamente con los trabajadores para que el director general del metro ya se encargue pues de cambiar todas las formas de inercia, de administración, de burocracia, y que puedan tener los trabajadores lo que requieren para poder dar pues mejor servicio en el metro. Además de la propia circunstancia atípica que se da en la red de este sistema fundamental para no solo la Ciudad de México, ni siquiera para el Valle de México, me atrevo a decir que también tiene que ver pues con estados que dan servicio desde, sobre todo desde Hidalgo, la gente que viene a trabajar a Hidalgo, la gente que viene también de Morelos y por supuesto del Estado de México. Pero además de esta relevancia que tiene el metro y los incidentes atípicos que ha habido, también se da una característica adicional, el hecho de que usted sea vista como la eventual candidata de Morena a la presidencia de la República, y que obviamente buscan sus opositores descarrilarla. ¿Está asociado lo que pasa en el metro con su caracterización como aspirante presidencial? No podría afirmar yo que estas anomalías tienen que ver con algún asunto directamente político en términos de sus causas. Lo que sí es cierto es que la oposición, de una manera mentirosa, ha estado diciendo, por ejemplo, que no hay presupuesto en el metro. O ha estado diciendo permanentemente que hay problemas que son debidos a que la jefa de gobierno sale el sábado y el domingo. Pues obviamente eso es absurdo. Nosotros somos hacemos una administración honesta en el gobierno de la ciudad. Estamos ocupados en la ciudad. Entonces, esta crítica, pues claro, es aprovechada por la oposición, pero no les va a salir, porque la ciudadanía sabe que nosotros somos responsables, que estamos ahí y están haciendo pues un uso político. O sea, es de veras indignante
que la oposición, en el pleno momento del accidente del sábado, en vez de llegar a decir en qué ayudo, qué problemas hay, no. Filman afuera un video diciendo que esto es un problema relacionado con la jefa de gobierno. O sea, es igual, ha pasado en muchas otras ocasiones. Pero hoy un compañero de trabajo me dijo una frase que decía, o no sé si todavía dice Michelle Obama, dice, mientras más bajo caen ellos en lo que dicen, pues quiere decir que más arriba estamos nosotros. Doctora, también tiene usted una presión importante en la prensa. Yo veo, pues no sé, en los últimos 5 días, 10 días, una cantidad de artículos de la opinocracia en particular impresionante dedicados a usted. ¿Usted siente esa presión que también viene desde ciertos medios, desde cierta prensa y un volumen importante de opinadores en la capital? Sí, miren, ayer me pasó en una entrevista que previa que entrara haciendo un reportaje sobre el accidente de la línea 3, pidiendo ayuda para una persona. En ningún momento dicen que las 106 personas que se han acercado a nosotros, todos están siendo atendidos de manera personalizada. No les va a faltar nada. Estamos apoyándolos hasta en los permisos que tienen que pedir al Instituto Mexicano del Seguro Social, el apoyo que requieren. Es decir, estamos ahí, es lo menos que podemos hacer. Yo siempre he dicho que frente a problemas así, siempre hay que estar del lado de las víctimas y de la justicia. Y en el caso de los medios, muchísimos medios, pues están apostando también a un asunto político, cuando en realidad pues deberían de estar informando realmente lo que se está haciendo. Y bueno, hay muchos comentócratas que también ya sabemos que hagamos lo que hagamos, ellos van a estar en contra. Que si el Air Force One no aterrizó en el AIFA, estarían en contra. Si aterrizó, pues también están en contra. Que si se detiene a Ovidio, pues están en contra. Que si no se detiene a Ovidio, también están en contra. Que si la jefa de gobierno fue a un lugar, pues están en contra. Que si no fue, pues también porque no fue. Que, en fin, no hay una crítica que sea realmente como un proyecto. Yo se los dije cuando me entrevistaron en su momento para su libro, lo que no hay es proyecto. Lo que hay pues es una ofensiva permanente junto con muchos medios de comunicación. Y bueno, la medida en la que también se va a aproximar las definiciones hacia la candidatura presidencial, pues esta ofensiva va a arreciar. De hecho, en el accidente, la tragedia de la línea 12, lo primero que hicieron también los dirigentes del PAN fue convocar una conferencia de prensa. ¿Ahí? Justamente cuando todavía estaban rescatando lamentablemente a las personas que resultaron heridas y lamentablemente también fallecidas. Y tiene usted claro que van a hacer todo, no solamente lo legal, sino hasta conductas criminales con tal de descarrilarla? Sí, muy probablemente, pero aquí no se raja nadie, porque está de por medio un proyecto y nosotros vamos a defender ese proyecto, vamos a defender lo que representamos, lo que hemos sido, lo que somos siempre, nos respalda esa vida y además somos parte de un movimiento y tenemos una responsabilidad política muy grande. Entonces, estoy dedicada a la ciudad y cuando hay problemas, tragedias como estas, pues evidentemente estoy aquí y vamos a sacar el metro adelante porque lo vamos a sacar. Y la gente puede estar segura de que tiene una jefa de gobierno que está dedicada en cuerpo y alma para sacar adelante la ciudad. Y eso es, en todo caso, lo que en su momento nos dará si así lo quiere la ciudadanía, pues la posibilidad de ganar la encuesta en su momento
que se presente. Ya le informó el tribunal, doctora, ayer informaba justamente el tribunal electoral sobre la Haya a usted, le dice que sí fue, sí intervino en la elección en Tamaulipas. Me gustaría mucho saber qué piensa de primero de lo que consideró el tribunal y segundo, si ya le informó cuál va a ser la sanción. Ay, creo que se perdió. Ya estamos aquí. Sí. Ya estamos. La escuchamos. Lo del tribunal de ayer, ¿su opinión? Es una queja muy vieja de cuando se hizo... cuando asistimos, porque no solo fue en mi caso, sino también otros compañeros que fueron servidores públicos, fuimos a Tamaulipas al cierre de campaña de Américo Villarreal. Entonces, la sanción viene por eso, por ese momento. Nosotros interpusimos en distintos momentos de que no estábamos de acuerdo con la sanción y finalmente el tribunal determina que pues que sí existe la sanción, ¿no? Pues nosotros no estamos violando ninguna ley electoral y si me permiten pues decir que vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho. Una última pregunta de mi parte que tiene que ver con el metro, la línea y la línea 12. El domingo próximo se reabre en el tramo subterráneo, doctora. Sí, así es. El día de mañana vamos a llevar a visitar a un consejo consultivo que hicimos con la UNAM, expertos de la UNAM, el Politécnico, la UAM, la UACM, exdirectores del metro y algunas otras personalidades que conocen el metro de la ciudad. El día de mañana el director general los va a llevar para explicarles qué fue lo que se hizo y el domingo ya estamos listos para que se reabra el subterráneo de la línea 12. Se hicieron cambios en curvas, se cambiaron los rieles y todo lo que implicó durmientes, balasto, etcétera, en las curvas y también en una zona en donde no había una subbase que estaba ya muy húmeda por la entrada del agua, se cambió también toda la subbase y todo lo que esto implicó y se sellaron pues la mayor parte de las infiltraciones de agua que estaban representando este problema de humedad. ¿A partir de qué hora será la apertura el domingo, doctora? Vamos a hacer un evento primero, no grande, sino nada más pues de echar a andar el metro, más o menos yo creo que a las 10 de la mañana. A partir de ahí, ese mismo día pues será gratuito y a partir del lunes ya entra en operación normal. Hijo, es una línea fundamental y aunque sea solamente en ese tramo, bueno, va a entroncar con por lo menos tres líneas fundamentales para la movilidad en el Valle de México, o por lo menos en la zona poniente. Sí, y la parte elevada estamos trabajando, ha sido un proceso complejo, porque son cerca de 260 tramos entre columna y columna, hubo que hacer un refuerzo en columnas, y luego cada uno de esos tramos tiene un proyecto especial, se tienen que hacer las piezas cada una de manera distinta, ya prácticamente todas las piezas están fabricadas, creo que solamente quedaban en el último reporte que vi como 5 piezas, y ahora está en el proceso de montaje, que por cierto una de las grandes necesidades que tiene esa obra y el país son soldadores muy calificados, entonces se hizo una escuela de soldadores para poder tener más soldadores y poder avanzar más rápido. Último de mi parte, doctora, y justamente sobre ese tramo elevado, ¿para cuándo se calcula que ya lo echen a andar? No he dado una fecha precisamente por esto, porque ha sido complejo la elaboración, pero ahora creo que sí ya está, y la empresa, la verdad, quien hizo la obra, está trabajando muy bien, y ya está, sí, digamos, agarrando, hoy se está trabajando en 65 claros al mismo tiempo. Pues doctora, muchísimas gracias por el tiempo, por la entrevista, gracias de verdad. Y disculpen que la haya agarrado. No, muchas gracias. No. Gracias, entiendo. Muy buenas tardes. Buenas. Muchas gracias. Pues sí, importante, Álvaro.
importante porque pues sí estamos hablando de un... El metro es impacta a todo mundo, señor Delgado. Fundamental. Por eso cuando yo escuché por la mañana la el que va a darse ya apertura a la línea 12, qué maravilla. De verdad es la tragedia que ocurrió en mayo de 2021, más allá de las consecuencias políticas y electorales, fue, por supuesto, la tragedia, la pérdida de vidas humanas y también, naturalmente, lo que impactó en términos de movilidad y sobre todo la vulneración a los sectores más pobres del Valle de México. Ojalá que, por supuesto, haya esta apertura y que vuelva a normalizarse dentro de lo que cabe el servicio en esa línea 12 y que haya un metro de calidad, por supuesto, en nuestra ciudad. Así es, señor Delgado. Es el gran tema de la ciudad. Es que tiene un impacto brutal para usted que nos escucha en otras partes de la República Mexicana y que nos ve en otras partes del país e incluso más en otras ciudades. El metro es fundamental. Aquí estamos viendo ya estas imágenes, son imágenes del día de hoy, ya de la Guardia Nacional en el metro. Son elementos que no están armados, porque lo primero que se especuló fue es que van a estar los elementos de la Guardia Nacional a punta de metralleta acosando a los usuarios del sistema de transporte colectivo. Son elementos de la Guardia Nacional uniformados, pero no traen armas. Pues sí, pero es importante, dan certeza, dan seguridad, o sea, aun cuando no tengan sí, armas. Claro. Son, Álvaro, 6,000 pares de ojos dispuestos a estar viendo el detalle de lo que está pasando ahí en el metro, no es menor. Y yo creo que sí le agrega a la ciudadanía mayor tranquilidad, porque son, literal, son 6,000 ojos nuevos viendo hacia las vías, viendo hacia los vagones, atentos del metro, etcétera. Yo creo que es un acierto el tiempo que dure, porque no es permanente, pero sí es importante para la ciudad que exista esta presencia. Estas, como le digo, son imágenes de hoy, señor Delgado. Efectivamente, porque hoy justamente al mediodía, a partir del mediodía, se desplegaron estos elementos de la Guardia Nacional en toda la red de transporte del metro en el Valle de México. Y ojalá que efectivamente que esos casos atípicos, ya veremos si se calman o ocurren otros, Alejandro. Ahí el asunto es efectivamente acreditar si efectivamente hay sabotaje en el sistema de transporte colectivo metro. Dice la jefa de gobierno que está investigándose por parte de la fiscalía. Y bueno, vamos a ver también las conclusiones a las que llega la fiscalía de la Ciudad de México a partir de lo que pasó el sábado en la línea 3. No me atrevería a usar la palabra sabotaje, dice Claudio Sheinbaum el día de hoy aquí en Los Periodistas. Debe probarse todo. Lo que hemos probado es que hay incidencias mayores. Puede haber muchas acciones premeditadas. Hay anomalías, dice, que no deberían estar ocurriendo en el metro y no son por mantenimiento. Eso es lo que ella dice, que coincide con lo que dice por la mañana y que es lo que provoca la presencia el día de hoy de 6,000 elementos de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro. Fíjate que hay también, tú dices que puede dar mayor seguridad la presencia de la Guardia Nacional, pero hay quien dice que puede ser lo contrario. Estoy leyendo, leí hace un rato a Zulayla Basbas, que es una dirigente de una ONG, y decía que, bueno, también... Dice, por lo que veo en otras publicaciones de esta red,
también puedan aumentar incidentes de violencia institucional contra personas, por ejemplo, de la comunidad LGBT. Dice, el despliegue no es neutral y el riesgo de delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional contra quienes deberían cuidar es real. Bueno, es una opinión, y esa, como esa opinión, es visto otras de personas, no de anónimos, personas que conozco, que pues ponen en duda la eficacia de la Guardia Nacional y le están atribuyendo desde ahora que puede haber abusos contra los ciudadanos. Bueno, si los hay, por supuesto que los difundimos, pero eso es lo que está también opinándose al respecto. Creo que ya tenemos... No, estamos... No. Álvaro, está circulando un video que por supuesto no le vamos a ustedes a pasar. Se ven a elementos de la Guardia Nacional que interceptan y disparan contra un vehículo que se habría negado a detenerse, esto en Ciudad Jiménez, Chihuahua. Híjole, esa zona, Álvaro, desde hace mucho tiempo que está fuera de control esa hay secuestro ahí, y hay un pronunciamiento que les doy muy rápido de Naciones Unidas. Antes, creo que ya tenemos a nuestra invitada. Rápidamente, el punto número uno de Naciones Unidas con respecto a este video, que es tremendo. Mueren dos jóvenes de 20 y 24 años, creo que son las edades de estos dos jóvenes. Es un video muy fuerte. Se ve pues, como los abate la Guardia Nacional. Los abate la Guardia Nacional. Dice, de conformidad con los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben regirse por los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de las fuerzas de las armas de fuego, dice Naciones Unidas en referencia a este incidente en particular. La secuencia de disparos que se ve en el video, por su capacidad, duración en el tiempo y dirección contra el vehículo y las personas que lo ocupan, constituiría un uso excesivo de la fuerza frente al objetivo expresado por la Guardia Nacional de interceptar y detener el vehículo. 3. La ONU y Derechos Humanos urge a la Guardia Nacional a revisar, a la luz de las obligaciones de derechos humanos del Estado mexicano, las órdenes operativas que autorizan el uso de la fuerza letal, y toma nota del compromiso de la Guardia Nacional de no tolerar abusos de la autoridad si el uso excesivo ni el uso excesivo de la fuerza. Y un último cuarto punto, dice que la ONU Derechos Humanos alienta a la Fiscalía a investigar estos hechos en forma pronta, diligente e imparcial, al tiempo que expresa sus condolencias a las familias y amistades de estos dos jóvenes fallecidos. Tal cual, ese es lo que dice. Las imágenes son muy, muy fuertes, muy fuertes. Pues sí, se ve un vehículo abatido y que le disparan desde otro de la Guardia Nacional. Sí. Vamos a continuar esta tarde aquí en Los Periodistas con un tema de enorme relevancia para México en el marco, pues, de la relación que tiene, con el marco de la relación que tiene, pues, nuestro país con Estados Unidos y Canadá. Y con Canadá, que son las reglas de origen en materia automotriz. El 11 de enero, apenas el día de ayer, se anunció oficialmente que el panel de expertos permite a los fabricantes de vehículos considerar a las partes esenciales de un vehículo terminado, como el motor, la transmisión, la carrocería, las partes de sonido, etcétera, como originarias, una vez que por separado dichas autopartes hayan cumplido con el porcentaje mínimo de contenido regional, 75%, utilizando las metodologías alternativas que el mismo tratado establece. Es decir, la interpretación de México y de Canadá eran correctas. Es decir, México y Canadá le ganaron a Estados Unidos en este tema. Pues un tema que inició en 2000, pues
21, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, a quien hoy le damos la bienvenida esta tarde aquí en Los Periodistas. Con el gusto de saludarla, Tatiana, gracias por atender esta petición, porque es un tema, sí, sin duda de enorme relevancia. Buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente, qué gusto me da saludarles. Es un tema súper relevante para nuestro país, muy importante los resultados que esto dan, porque van a traer un apoyo o un impulso mayor todavía a la economía. A mí me dio muchísimo gusto escuchar que este esfuerzo que se inició en agosto del 2021 trajo resultados positivos. La formalidad se le dio, vamos a decir así, iniciamos el proceso de consultas en donde no nos pusimos de acuerdo y ya después, al no ponernos de acuerdo, pasamos al proceso jurídico que es el panel que inició en enero y los resultados se tuvieron a principios, mediados de noviembre. Sin embargo, siempre se habló de irlos posponiendo o el hacerlos públicos, aunque se oía ya que se había ganado, porque Estados Unidos atravesaba por una elección. Y por otro lado, pues venía esta reunión también que se tuvo entre los tres mandatarios, que fue un éxito rotundo. Entonces era importante como no ensuciar el espacio. Sin embargo, pues el día de ayer se hace público y esto es algo que hay que aplaudirle a Canadá y a México por el gran logro o por el gran triunfo que tuvieron, que terminará beneficiando a la economía regional, pero sobre todo dándole la razón a estos dos países. Sería importante, porque pareciera términos muy rimbombantes, panel de expertos, una controversia, explicarle a la gente cuál es el impacto de la determinación que se tomó y el impacto que se le dé la razón a los dos socios de Estados Unidos. ¿Qué significa esta resolución, Tatiana Cloutier? En perspectiva, vamos a ver, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio hace aproximadamente 30 años entre los tres países, una de las industrias que más se fortaleció y más ímpetu agarró y que le dio un crecimiento a la región fue sin duda la industria automotriz. Esta industria para México representa 1 millón de empleos directos, 6 millones de empleos indirectos, 3.4 del PIB. Y esto obviamente de forma directa, y hay 6 estados de la República que dependen altamente de su economía, de todo lo que tiene que ver con el tema automotriz. Está Aguascalientes, Coahuila, Puebla, Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato, por nombrar los principales. Y ahora que el presidente ha hablado de este plan tan importante para Sonora, Sonora sería un detonante más que se suma a este grandísimo esfuerzo. ¿Qué viene pasando con todo esto? Bueno, pues representa también el que los empleos se sigan fortaleciendo, sigan creciendo. ¿Qué pasó con esta nueva renegociación que se dio del T-MEC? Vino esta parte de lo que hemos oído una y otra vez, de que los salarios se han mejorado en toda la parte que normalmente era maquila simple, por llamarle así. Ya no estamos hablando de maquila, estamos hablando de trabajos más elaborados, de empleos mucho, mucho mejor pagados, y que el propio T-MEC ha ido cerrando, no solamente por el T-MEC en sí, sino por el compromiso del presidente López Obrador en mejorar las condiciones laborales cuando se hizo el cambio a la parte laboral. Entonces, esto tiene una repercusión muy importante y que va casi, lo puedo decir de esta manera, de acuerdo o en concordancia con lo que acaban de acordar ayer en la cumbre o antier en la cumbre los tres cabezas de cada uno de estos estados, de estos países, perdón. ¿A qué me refiero con esto? Si están hablando de fortalecer la región, el hecho de que esto suceda fortalece a la región, repito, porque la industria automotriz y la industria de autopartes y todos los foquitos que se le ponen a los automóviles y a los tractocamiones son una industria súper poderosa que llega al mundo entero. Ya Estados Unidos no tiene ya ninguna posibilidad de seguir inconformándose. Ya se resolvió el tema y a lo que sigue. Yo quisiera aprovechar, Tatiana, que estás aquí, para que amplíe un poco
lo que desde su perspectiva de exsecretaria de Economía efectivamente representa los acuerdos suscritos por los tres países y lo que potencian a la economía mexicana como parte de la economía de Norteamérica, pero eventualmente lo que puede ser, implicar también para todo el hemisferio. Que vino, y creo que fue muy importante esta mañana, lo hablaban en la mañanera, ¿no? Y lo ponían en una perspectiva muy amplia o muy general, pero ¿qué quiere decir o qué viene implicando esto? Entre los acuerdos que se llegaron con esta cumbre, viene toda la parte económica, que es muy importante, porque lo que se va a buscar es el fortalecimiento no solamente de lo que ya se había hablado de las cadenas de suministro, sino elevar el contenido regional. Y cuando estamos hablando de elevar el contenido regional, ya con una visión a una integración mayor que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto una y otra vez, de fortalecer a América, y América lo hablo en todo el continente, y esto implicaría que se estará trayendo más empresas, dijeron un 25% para finales del 23, en donde decir, a ver, ¿qué productos son los que queremos fortalecer? Y creo que esto se viene a vincular con la política industrial que nuestro país terminó de poner en claro y en blanco y negro, y que viene en consonancia con el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué venimos haciendo en esto? Venimos haciendo como país el tema de los microchips o los famosos chips. Esto vuelvo a pegarlo con el plan Sonora, en el plan Sonora, porque también esta parte del panel que hoy se gana apoyará todo el desarrollo de carros eléctricos, y ahí se crece la posibilidad de seguir teniendo más economía que se desarrolle a través de la región, y esto en nuestro país. Otra parte de los acuerdos que viene muy importante es irse moviendo también a todo lo que viene siendo movilidad de trabajadores y trabajadoras, o profesionistas le llamaban. Va también en varias vertientes. Un gran ejemplo es lo que ha sucedido entre México y Canadá con los trabajadores del campo. Los trabajadores del campo van y vienen, y cuando vienen a México, pues ya son gente que tiene inversiones, tiene sus negocios, y ya sabe que va a cierta temporada, se va allá, hace un trabajo, regresa y sigue desarrollando su economía aquí. Bueno, pues ahora con la tecnología, ¿qué ha pasado? Estas personas que vinieron a México y encontraron en nuestro país una gran posibilidad de ejercer desde aquí el trabajo de ellos a través de la tecnología, y cómo se les facilitan sus entradas a nuestro país, o las entradas a Canadá, o las entradas propiamente a Estados Unidos, y esta movilidad laboral será muy benéfica. Seguro estoy que esto va a traer también más desarrollo, porque mueve la parte inmobiliaria, mueve la parte económica del día a día en los supermercados, en los consumos, en toda la parte de turismo. Entonces creo que son cosas muy importantes, y entramos a la parte, vamos a decir, escabrosa, que no es la que, y escabrosa lo digo, ¿no? Bueno, a la parte que hay que atender, que tiene que ver con todo el tema de fentanilo, y que esa es una parte pues que se maneja desde una perspectiva de seguridad, y que el presidente ha sido también muy distinto la manera en que le ha dado un acercamiento desde el principio o desde campaña, cuando ha dicho hay que buscar la paz atacando las raíces, para que la gente no se quiera ir necesariamente al desarrollo de la participación del crimen organizado. Hay otra parte que también fue muy notoria, y me gustaría mucho su punto de vista, aunque tuvo muy poca difusión, que es todo lo vinculado con las energías renovables o energías emergentes, y en particular relacionado con el tema de movilidad y la electricidad. Hay, sí, para Sonora una nueva perspectiva con el proyecto que hay muy específicamente para Sonora, pero en general toda la conversación giró en torno a la posibilidad de ir hacia tecnologías de transición que nos lleven hacia energías más limpias. Y se veían, al menos en lo que escuché al presidente y al mismo lo que salió de Canadá, de Trudeau, como que hubo mucha más apertura de México y más voluntad conjunta para empujar esto con una mayor velocidad. ¿Qué es lo que usted leyó
en torno a esto, a movilidad, de energía eléctrica, etcétera? Dos cosas que vienen en este punto, y voy a hablar otra vez del Plan Sonora, y primero ponerlo en una perspectiva también, porque siempre es importante, ¿por qué no se oye todo esto? Algo ha pasado, creo yo, que no se ha comunicado de forma correcta, y no diría de forma correcta, es decir, se hizo tanto ruido con la reforma energética que no se escuchó lo que se estaba haciendo en la parte de energías renovables. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que sí se está haciendo, ¿no? Toda la parte de las hidroeléctricas, que el presidente una y otra vez lo ha dicho, las hidroeléctricas, más de 20 hidroeléctricas se están modernizando, unas se están reconstruyendo o mejorando, y toda la parte de hidroeléctricas van dentro de la línea de las energías limpias. Por otro lado, también, si recordamos que toda la parte esta del Tren Maya, el 50% del Tren Maya caminará con energías limpias, con electricidad a través de campos solares. También el presidente nos ha dicho de cómo hay un campo solar que se está instalando ya en Sonora, y que este campo solar, ahorita con el plan de electromovilidad que se está planteando y que él lo ha dicho, el Plan Sonora, en el Plan Sonora se habla no solamente de la elaboración de vehículos eléctricos, de baterías, todo el tema de litio que está conjugado con este esfuerzo tan grande, sino también hacer dos campos más de lo que ya había planteado el presidente hace algunos meses, y que ya estaba muy claro que se iba a realizar. Sin embargo, ahora habla de dos campos más de esta magnitud o de este tamaño de paneles solares que estarían alimentando, primero, a Baja California, segundo, buscando cómo venderle la energía limpia a Arizona, y evidentemente estar abasteciendo otros sectores de nuestro país. Y creo que esto es poco de lo que se habla y de lo que se escucha. Y por otro lado también, hay algo que creo que se vuelve importante cuando hablamos de electromovilidad. También hay que ver los tiempos. Se ha comentado una y otra vez que nuestro país ya está produciendo o utilizando energías limpias, y de vez en cuando vemos ahí que desde la Secretaría de Energía salen algunos comunicados. Sin embargo, no se les da el vamos a decir, la fuerza o la amplitud o la difusión propiamente, porque parecería que lo que se quiere escuchar es lo que no, es decir, es que están utilizando puras energías no renovables, están utilizando puro carbón, y eso es lo que hace el eco. Los seres humanos tendemos a escuchar de lo que queremos tener la razón, y si de lo que mucha de la gente que está en contra del proyecto del presidente López Obrador quiere tener la razón de no energías renovables, le digas lo que le digas, no lo va a escuchar. Por eso no se escucha de estos proyectos. John Kerry estuvo el otro día en Sonora. John Kerry ha venido tres veces ya en forma privada con el presidente Andrés Manuel, han hablado de esto, el presidente lo ha dicho, y otra vez siguen, no puedes escuchar a lo que no le quieres abrir el oído. Por último, de mi parte, hablando de cosas escabrosas como las que dice Tatiana, ¿qué está planeando hacer para volver a la participación política ya abierta? Ya estamos en el 2023, el 2024 ya está aquí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace Tatiana? Yo creo que esto es importante. Yo lo dije desde que salí del gobierno, ¿no? Me regresaba a la porra, he estado, como dicen, en la porra. Y algo que he hecho toda mi vida, he dicho que he sido o soy una ciudadana de tiempo completo. Hacer ciudadanía es buscar el bien de la patria, y con eso cuentan y contarán, y así lo he dicho. Soy promotora de este proyecto transformador que el presidente nos ha invitado, y no se necesita estar en el palco para poder estar haciendo que la patria se mueva a la transformación. Estoy ayudando y apoyando en muchas cosas. Mire, porque hay gente aquí, le pongo un ejemplo, Nehemías Andonaegui se llama, dice, por favor pregúntenle si para el 2024 buscará una diputación o senaduría, y por qué partido. Álvaro y Alejandro, pregúntenle. Ahí está. A ver, la parte importante es, ¿buscaré o no buscaré? Yo creo que ese no es el tema ahorita, repito, siempre he estado y estaré comprometida a hacer lo que me toque hacer para mejorar el estado de las cosas de México, y repito,
soy una gran promotora de este esfuerzo de transformación que el presidente Andrés Manuel ha empujado. Y digo, si cualquier cosa yo llegase a hacer en términos electorales, repito, sería en el camino de lo que apoyaría al presidente. Pues, Tatiana, muchas gracias por la conversación sobre el tema, por supuesto, muy relevante de la industria automotriz que concierne a México, y también, por supuesto, sobre la política. Por cierto, con lo que ha pasado en el metro, le han tupido a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se ve desde Monterrey, donde usted vive, a Sheinbaum y a sus opositores? ¿Qué me ha tocado ver? Y yo creo que esta es una de las cosas que se vuelve... O sea, hay muchas casualidades. Creo yo que esto es una cosa, ¿no? Y la doctora ha sido muy cuidadosa en no adelantarse a decir una cosa u otra. O sea, el choque no lo puedes negar, pero hay cosas que dices tú. No puede ser que de repente todo empiece así como a decir, no jala, ¿no? Hay casualidades curiosas. Sin embargo, a la doctora se le quiere, se le estima en el estado, y sobre todo las mujeres se sienten muy orgullosas. Estuvo por aquí en un evento, me tocó que mi hija me platicó que estuvo ahí, y mi hija estaba muy impresionada de la doctora. Decía, la verdad es que tenía interés en oírla y quedó muy, muy impresionada. Y esa es parte de lo que dice la gente cuando le escucha y cuando ve los resultados de lo que ha dado en la Ciudad de México, con los grandes retos que se siguen teniendo en la misma, que esto no puede uno negarlo. Una ciudad de la magnitud como la es la Ciudad de México, uno no puede negar que tiene retos enormes, ¿no? Tatiana Cloutier, como siempre, muchas gracias por la oportunidad de informarle al auditorio, y pues salvo que tenga usted algo que agregar, seguimos, le damos las gracias el día de hoy. Agradecerles simplemente que nos hayan permitido compartir esta parte de lo que significa este gane, vamos a decirlo así, para nuestro país en el tema de las reglas de origen, y pues que tengan ustedes y todos los que nos escuchan un muy feliz 2023. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Pues sí, feliz año. Tú ni me deseaste 2023. ¿Cómo no? No te acuerdas, pero... ¿Cómo andaba? Imagínate cómo no. Bueno, está interesante lo que está sucediendo. Oye, el otro caso que evoluciona de regreso a la política, creo que tenemos el... ¿No vale la pena oír a lo que el reporte de Monse? Por Antunes? Supuesto. Sí, es que... por supuesto, la parte que tiene que ver con esta coalición opositora que al proyecto de Andrés Manuel López Obrador sí es relevante, y lo que pasó hoy en esta conferencia de prensa, pienso que sí es también importante advertirlo, registrarlo, para ver por dónde van a encaminar. Y hoy estuvo efectivamente nuestra compañera Montserrat Antunes ahí en el anuncio de Va por México. Vamos a ver su reporte, si les parece. Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Cortés Mendoza y Jesús Zambrano Grijalva reaparecieron juntos este jueves luego de meses en los que hubo acusaciones de traición, y dijeron que el PRI será el responsable de anunciar las candidaturas a las gubernaturas en Coahuila y el Estado de México, a cambio de que el PAN lleve mano en el proceso presidencial y de la Ciudad de México en 2024. Hace apenas unos meses, en septiembre pasado, en la toma de protesta del priista Esteban Villegas como gobernador de Durango, el dirigente panista le negó el saludo a Alejandro Moreno Cárdenas y anunció que la relación entre ellos se había terminado. Ese episodio quedó en el olvido. Alito, Marco y Jesús Zambrano volvieron a compartir escenario acompañados de las cúpulas de sus partidos. En el Hotel Marquis, ubicado en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, hablaron de la necesidad de ir juntos para poder hacer frente a Morena y anunciaron un plan que abarca el Congreso, en donde en septiembre pasado se fracturó el bloque opositor a causa del respaldo del PRI a la reforma que extendía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Marco Cortés explicó que llegaron a 3 acuerdos. Uno será pactar una coalición legislativa con una agenda conjunta que incluye el respeto de la división de poderes, el federalismo y la defensa de la democracia. En esa coalición, los 3 partidos tendrán derecho de veto en alguna temática específica y cuando alguna parte lo solicite, tendrá que ser votado internamente. Por ejemplo, en el caso de la elección de consejeros electorales del INE. Marco Cortés explicó que llegaron a 3 acuerdos. Uno será pactar una coalición legislativa con una agenda conjunta que incluye el respeto a la división de poderes, el federalismo y la defensa de la democracia. En esa coalición, los 3 partidos tendrán derecho de veto en alguna temática en específica y cuando lo soliciten. También conformarán un bloque legislativo que se encargue de asegurar con reglas claras que en el Congreso voten juntos a favor o en contra. El tercer punto será la elección de candidaturas mediante procesos justos. Mientras que Alejandro Moreno aseguró que los 3 partidos ya arreglaron las diferencias que los separaron desde septiembre. Dijo que desde el PRI están contentos porque esto se trata de un gran paso. También aseguró que para este 2023 en Coahuila y el Estado de México impulsarán los mejores perfiles mediante procesos abiertos. Sin lugar a dudas, impulsarán los mejores perfiles, nuestras instancias, las coaliciones y la sociedad. Yo reconozco la participación política de todos. Habrán procesos y procedimientos abiertos, como se ha marcado. Se dijo aquí, en los procesos se puede participar. Hay un proceso interno para la elección del candidato y va a participar en la candidatura. Entonces, hay apertura. Por su parte, Jesús Zambrano dijo que la coalición respetará los resultados cuando los perfiles sean electos y anunció que están dispuestos a aceptar candidatos de todos los partidos opositores y ciudadanos, como el empresario Claudio X González, promotor de esta alianza. Muchas gracias. Va por México, Ferren. Va por México también está abierto a impulsar perfiles de empresarios como Claudio X González. De todos los que sean, si alguno de ellos es más competitivo, adelante, vamos, queremos ir con las candidaturas más competitivas para que permitamos una contienda con ánimo ganador. A Marco Cortés le cuestionaron si existen garantías de que no habrá traiciones ahora que revivieron la alianza y respondió que confía en los acuerdos que aprobaron por unanimidad los consejos políticos de sus partidos, luego de varios días de diálogo. Agregó que es un acuerdo de instituciones que convoca a más partidos que se puedan sumar y construir rumbo a 2024 el mayor bloque opositor. ¿Cuál es la garantía de que no va a haber traiciones? Como saben, este es un acuerdo que trasciende nuestras propias diligencias, porque es aprobado por unanimidad en nuestros consejos políticos. Es un acuerdo de instituciones. El Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, convocando a más partidos a que se puedan sumar y que podamos construir rumbo al 2024 el mayor bloque opositor, en donde todos quepan y en donde todas las voces sean escuchadas. Un proyecto realmente de la sociedad para cambiar a México. Y nosotros entonces confiamos en que este acuerdo institucional sea honrado en todos sus términos, desde este momento en la Cámara de Diputados, senadores, trabajando juntos, de la mano, como oposición, de igual forma en el 2023 para ganar. Bueno, precisamente para continuar con la parte política, ayer hablábamos del Estado de México y por supuesto de Coahuila. En el Estado de México, ya el Partido Verde Ecologista de México anunció que va a respaldar la candidatura de Delfina Gómez, quien se perfilaba o quien se especulaba podía ser el candidato del Partido Verde, que se llama José Alberto Coutoleg, ya dijo que va a apoyar a buscar una construir una alianza electoral y de gobierno con la maestra Delfina Gómez. Por lo tanto, digamos, se conjura la posibilidad de que rompa esta coalición
Y en Coahuila también, Alejandro, el Partido Verde no ha hecho público que va a apoyar a, pues, al todavía subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, porque en realidad está negociando con el Partido Coahuilense, que es una fuerza local, lo cual significa que, pues, el Verde ya no va a postular a Mejía, tampoco el PT. A Mejía le queda el partido en el que ha militado en los años recientes, que es el partido Movimiento, bueno, Ciudadano. Es un partido en el que duró muchos años, Álvaro. De hecho, pues es su... Bueno, el PRI, primero, ¿no? El PRI es el partido de Mejía Verdeja. Sí. Ahí dura una cantidad importante con y es Colosio. Ahí donde crece, en realidad. Empieza con Colosio, ahí establece amistad con el actual gobernador de Sonora, con también secretario, se lo lleva, de hecho. Con Alfonso Durazo. Y luego, después de ahí, pues bueno, se hace diputado local. Luego, en fin, hay una relación fuerte de Mejía Verdeja con el PRI. Y luego brinca a Movimiento Ciudadano, sí, donde dura también un rato, desde que era, ¿cómo se llamaba antes? Convergencia. Era Convergencia por la Democracia, luego Convergencia y luego Partido Movimiento Ciudadano. Pero ayer lo adelantábamos, va a aparecer Mejía Verdeja en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. No estuvo. Además de que no había ni lugar, porque estuvo Claudia Sheinbaum, estuvo Marcelo Ebrard, estuvo también el director del INAH, pero sí estuvo presente Mejía Verdeja, tanto que el presidente aludió a él. Y el presidente López Obrador... ¿Estuvo presente, Álvaro? Bueno, porque le preguntaron al presidente. No, si le preguntan y reacciona al presidente a la pregunta, pero estaba ahí. No. Estuvo presente, digamos, en el corazón del... En la opinión del presidente. Y el presidente López Obrador, a pregunta expresa de qué onda con Ricardo Mejía Verdeja, si ya había renunciado, él dijo que no ha hablado con él. Y ante la pregunta de si lo va a apoyar porque busca ser candidato a la gubernatura de Coahuila después de que la encuesta la ganó el senador Guadiana, pues el presidente dio su opinión y le dijo que él va a respaldar a quien ganó la encuesta. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente de la República. Sí, no, es muy probable, no he hablado con él, uh-huh, pero me enteré de que aspira a ser candidato de PT, Coahuila. ¿Del PT? No sé por qué partido. Uh-huh. Eso es lo que tengo como información. Como cualquier ciudadano está en su derecho, desde luego, si va a ser candidato, ya no va a trabajar con nosotros, o sea, ya no va a desempeñarse como subsecretario. Si va a ser así, vamos a nombrar a otro subsecretario y va a seguir el mismo plan de informar sobre cómo estamos castigando a quienes cometen delitos, la sección esta de cero impunidad. Cero impunidad, exacto. Sí, entonces yo creo que puede ser que ya mañana sepamos. Es que mañana se vence el plazo ya para que pueda decidir. De seguro. Y que ya tengamos el relevo en el caso de que fuese de esa forma. Decir también con mucha claridad, sí, de que
a título personal, ¿sí? Yo apoyo para que no se vayan a malinterpretar las cosas, con mucha claridad, yo apoyo a quien participa en una encuesta o a quienes participan en la encuesta y ganan. Guadiana. El que gana, ese merece ser apoyado, porque es un asunto, aunque partidista, estatutario, y se decide hacer una encuesta y el que gana la encuesta, pues ese es el que debe de recibir el apoyo. Hoy sale Álvaro el desmentir Mejía Verdeja. Mejía Verdeja, así es, sale a desmentir un supuesto post de su esposa Marlene Marlene de Mejía, sí, donde decía: ¿qué le pasó a AMLO? También es un traidor, ya le llegó el precio el moreirato. En Coahuila todos respaldan a su esposo, a Ricardo Mejía Verdeja. Los coahuilenses buscamos la verdadera transformación de nuestro estado. AMLO traidor, el pueblo manda, el pueblo decide. En su momento lo tuiteó Reforma. Debo decir que Reforma lo tuitea y de ahí lo agarraron varios. El periódico Reforma, porque el que tuitea Reforma, Álvaro, es el que está circulando. Porque el número de likes, el número de retweets es los de Reforma. O sea, me refiero al recortito, pues ese. Sí, sí. Es el que está circulando y ese es el que está. Después, ella tuitea y Mejía Verdeja mismo habla en un mensaje. El asunto es que ya se le está acabando a él el tiempo para tomar una determinación. Él sigue siendo un funcionario federal, él sigue siendo subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México. Tendría que renunciar. Creo que es un tema ya de horas, Álvaro. Yo creo que eso puede ocurrir, pero después de lo que el presidente López Obrador dijo hoy, esta mañana, sí. Ya sí. No hay ninguna manera de que pueda Mejía Verdeja insinuar siquiera que su desacato a la determinación de Morena, que con base en encuestas postuló a Armando Guadiana, puede tener futuro. El presidente claramente dice hoy que apoya a quien ganó la encuesta. No menciona a Guadiana, como tampoco menciona a Mejía, lo cual significa que en el hipotético caso de que efectivamente Mejía Verdeja sea postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, por el PT, por el Partido Verde o por el partido que sea, pues no lo va a respaldar. No tiene el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por otra parte, pues tendría que efectivamente presentar su renuncia a la subsecretaría, si no es que ya la presentó. Hay que recordar que el presidente también en su momento, antes en diciembre, dijo que le encargaba a Ricardo Mejía Verdeja no solamente ser subsecretario, sino lo designó su representante en Coahuila en materia de agua, en el asunto de Torreón, de donde es nativo Mejía Verdeja. Ya no puede ser eso. Pues ya no. Ya no. Pues no. No, aun cuando se decida no competir, ya no puede ser el presidente ofrecerle a ni consolarlo, ni nada. Él ya que está tomando sus decisiones y el solo hecho de haber puesto en duda el método que el presidente mismo ha promovido, a mí me parece que ya le quita mucho. Ya lo dices tú, lo de hoy del presidente ya es claro, o sea, ya deja muy claro en qué posición que deja
se queda Mejía Verdeja y los que andan, están apoyando la posibilidad, porque trae varios apoyándolos ahí. Sí. Le venden ideas con, me dicen a mí, pues, que pues con ideas los, chafas. Muchos son consultores. Consultorcillos, esos que nunca pierden, sí, porque claro, cobran millones. Mira, despluman a partidos y candidatos porque se dejan desplumar. Sí, muchas claro, veces les pagan hasta con dinero en efectivo. Con dinero claro, de quién sabe qué origen. No les importa porque muchos cobran en dólares. Sí. Entonces, mira, y conozco casos de estos consultores fraudulentos, muchos de ellos extranjeros. Y hay españolillos ahí que se pasan de listos. Claro, encuentran a políticos que les pagan muy bien, pues, aunque después hagan el ridículo en términos electorales. Entonces, creo que el capítulo Mejía Verdeja está cerrado. En cuanto a su proyecto de gobernador en Coahuila, y hasta de su cargo en el gobierno federal. Pues sí, quién sabe que siga. Álvaro, por cierto, hace unos minutos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con la que conversamos, apenas unos minutos después de que conversamos, tuitea, bueno, un poco más, con 28 minutos después de que estuvo con nosotros aquí, sin embargo, tuitea lo siguiente: hace unos minutos la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía de la Ciudad de México, junto con la Sedena y la Fiscalía de Michoacán, detuvieron allá en Michoacán al presunto responsable de disparar en contra de Ciro Gómez Leiva. Se trata de la persona que iba de copiloto en la moto el día del atentado. Nuestro compromiso es acabar con la impunidad. Eso es lo que plantea Claudia Sheinbaum. Es decir, pues ya es el autor físico del atentado contra Ciro Gómez Leiva. Sí, ahora sigue estando pendiente, pues, identificar a quien es el autor intelectual o los autores intelectuales y el móvil. Las investigaciones, pues, están avanzando en la Fiscalía de la Ciudad de México, y pues esperamos que esto sea pronto. Si ya han capturado efectivamente a los autores, en este caso al autor material directo, el que agredió, el que disparó contra el periodista, pues ojalá que ya en lo pronto sea detenido, se identifique a los autores materiales, que hay quien dice están en el Estado de México, pero no adelantemos. Así es. Bueno, pues ese es el última hora, señor Delgado. Así es. Bueno, hoy cuando faltan 11 minutos para las 8 de la noche, le damos la bienvenida a Alejandra Padilla. Ella es directora de Serendipia. Y bueno, una disculpa, Ale, porque ayer ya nos comió el tiempo, pero eres, como siempre, bienvenida a este tu espacio. Muy buenas tardes. Hola, Álvaro. Hola, Alejandro. No se preocupen, y de hecho quedó mejor porque precisamente les voy a hablar sobre mañana, que es el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Entonces ya nos quedó más cerca la fecha. Es un tema, pues, sumamente importante, como saben, muy, ¿no?, importante en esta fecha. Sí, hacer conciencia sobre la depresión, sobre las enfermedades mentales en general, y pues les traemos algunos datos sobre depresión en el país. Adelante. Gracias. Por favor. Una de cada 8 personas en el mundo sufre algún trastorno mental. La ansiedad y los trastornos depresivos son los más frecuentes. En México, 15% de la población mayor de 18 años reporta tener síntomas de ansiedad. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021 del INEGI. Además, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en 2022 la tasa de nuevos diagnósticos de depresión a nivel nacional fue de 66% por cada 100.000 habitantes. La entidad con la mayor tasa fue Nayarit, con 329.26 por cada 100.000 personas. Y tanto en los datos de la Secretaría de Salud como de la encuesta del INEGI, son las mujeres quienes reportan tener más síntomas de depresión y quienes también son diagnosticadas con este trastorno con mayor frecuencia. El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, y desde Serendipia les recordamos que siempre es preferible
preferible buscar ayuda. La nota completa la puedes leer en www.serendipia.digital. Yo soy Alejandra Padilla, directora de Serendipia. Nos vemos la próxima semana aquí con los periodistas de Sin Embargo. Es un padecimiento, Alejandra Padilla, que en ocasiones no se visibiliza e incluso mucha gente se lo guarda. Sí, o sea, es que todavía, las cifras, pues, sí. Adelante. Las cifras están ahí, pero pues todavía hay mucho estigma, ¿no? Como que hay esta idea de que si vas al psicólogo es porque estás loco, ¿no? O sea, ideas así que la realidad es que no son para nada ciertas. Es muy saludable, ¿no? Estar en una terapia psicológica. Incluso lo recomendable es que no la busques cuando estás en una crisis, ¿no? Que la busques pues cuando estás en tu vida normal. Te puede servir también para plantear objetivos y todo. Pero esta encuesta del INEGI justo es muy importante por eso, porque más allá de los diagnósticos, que por supuesto son muy importantes, lo que nos dice es cómo se siente la gente, ¿no? Entonces, 15% de los mexicanos están asumiendo que tienen síntomas de depresión, y es una encuesta que hicieron por primera vez el año pasado. Entonces, bueno, esperemos la actualización, pero eso es lo más reciente que tenemos. Sí, y es una cifra importante que puede obedecer, sí, a muchos factores, pero nadie puede ignorar. Deberíamos ser más, creo, conscientes de lo importante que es para un país que su población esté no solamente sana físicamente, sino también sana psicológicamente, y un tema del que efectivamente se debería hablar con mayor apertura, con mayor pues frecuencia, digámoslo así. Sí, porque bueno, al final pues también la mente es muy importante, ¿no? Tu salud mental es muy importante para estar sano o sana del todo. Y una última cosa sobre esta encuesta, también fue levantada justo después de la pandemia, entonces eso pudo tener mucho que ver, ¿no? En el estado de ánimo de las personas. Sí. Exacto. Claro. Entonces, pues será muy interesante ver cómo cambió esto, ¿no? Ya después de la pandemia de COVID. Muchísimas gracias, como siempre, Ale, y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Sí, la próxima semana. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Pues Alejandro, sí, el asunto de la salud mental es un tema importantísimo, importantísimo. Oye, por cierto, Álvaro, muy rápidamente, antes, porque tenemos días que no agradecemos superchats, la foto que comparte el presidente López Obrador el día de hoy, se cumplen 20 años del fallecimiento de su primera esposa, Rocío. Él dice, hoy cumple 20 años de fallecida mi primera esposa, Rocío, quien me acompañó con mucha solidaridad y amor en el inicio de nuestra lucha. Les comparto algunos textos y fotografías acerca de esta mujer excepcional y entrañable. Y luego es él tiene una liga a un libro. Que Andrés Manuel López Obrador editó con testimonios de escritores, de periodistas que conocieron a Rocío Beltrán. Tiene una serie de fotografías de ella, de sus hijos, desde pequeños, viviendo en su casa de Villahermosa. Esa era su sala, una sala de madera y cuero. Esa era la sala de su casa en la colonia Galaxias de Villahermosa, Tabasco. Yo tuve la suerte de conocer a Rocío cuando vivía en Villahermosa y luego aquí en la Ciudad de México, en el departamento que tuvieron en la unidad habitacional en Copilco. Y Rocío Beltrán Medina, libro de familia, es este documento que comparte López Obrador y que usted, si entra a las cuentas de redes sociales
del presidente, va a poder leerlo. A mí me encanta lo que escribió Jaime Avilés, un colega periodista de La Jornada, lamentablemente ya fallecido también, en el funeral de Rocío Beltrán, a quien le tocó realmente vivir situaciones terribles allá en Tabasco por la lucha opositora de su marido, y aún desde antes, desde que lo mandaron como delegado del Instituto Nacional Indigenista y se fue a vivir a una choza en la Chontalpa, en Nacajuca específicamente, donde nació su primer hijo, José Ramón López Beltrán. Oye, Álvaro, ¿por qué López Obrador no usa lentes en las conferencias? Usa solamente para leer. O sea, tiene estigmatismo. Sí, no sé si use ya lentes de contacto. No los usa, yo no sé si... Pero a veces no ve, por eso siempre le da la palabra al... ¡Ay, los tres de que están enfrente! Y tú, una mujer y un hombre. No sabe a quién le está dando la palabra. No por... Sí, de Tim Marín. No dice fulana de tal, no. Porque no pareciera que tiene solamente astigmatismo. Parece que tiene miopía. Miopía, pues sí. Mira, hay una foto, a ver si la alcanzas, página 39 de ese libro. Sí, yo lo recuerdo él con sus lentes que se oscurecían. Sí. En 94, ahí está. Esa foto. Exactamente. Esa foto es de lentes... Graduados, por supuesto. Sí, pero con astigmatismo. Ya. Digo, con miopía, Álvaro. Miopía. Claro. O sea que se pone de contacto. Se debe usar de contacto. Pues digo, sí, nomás, ella es Rocío Beltrán, efectivamente, su primera esposa. Hace rato pone en su cuenta de Twitter para recordar a su esposa una fotografía muy padre en la que camina con su esposa. Y esa fotografía es de un fotógrafo que Tomás Rivas, fotógrafo tabasqueño que tiene quizá el archivo fotográfico más importante de Andrés Manuel López Obrador en su historia. Mira, en esa marcha va una bandera del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, de ese partido putrefacto, corrupto, vil, como su dirigente Aguilar Talamantes, del Partido Socialista de los Trabajadores, de donde procede Jesús Ortega. Pues sí, y otros. Igual. Bueno, vamos a darle... Y admirado. No, hombre. Oye, Alejandro, vamos a darle... Carlos González, voy de atrás para adelante. Dice que les trajeron sacos de cuadro a los Reyes Magos. Te dije, trajimos unos pareciditos. Ay, y todavía dice, me iba a traer un suéter negro. Pues sí, yo, lo que me sobran son suéteres de cuello. El niño risueño. Iliana Romero, muchas gracias. Víctor Mendoza, gracias por su sticker. Eric Velarde, gracias, me encanta su programa. Gracias a usted, Eric, por estar aquí. Y lo dice ella, Academy SAS. La UNAM debe decidir sancionar a la ministra y solicitar a la SEP anular la cédula. A su vez, la SEP debe sancionar a la UNAM por procesos viciados y abrir una auditoría permanente. La UNAM debe disculparse con la sociedad por mentir. Es una buena manera de interpretarlo. Por supuesto, porque solo la autonomía de la UNAM a veces sí y a veces no. Muy autónoma la UNAM. Y en este caso, escurre el bulto y dice, a ver... Es correcto, A ver, UNAM. No UNAM quiere que le meta mano gobierno federal, pero cuando se mete en una bronca, a ver, gobierno federal, pues no, a ver, espérate. Tiene instancias que pueden tomar una determinación. A ver, y que en todo caso que se discuta en la instancia de deliberación que es el Consejo Universitario. Y en la Junta de Gobierno también. Ah, pero la autonomía nada más cuando me conviene. Convenencieros. Bueno, Isauro Guzmán dice, los saludo a los AA,
Álvaro y Alejandro. Siempre los veo y escucho en el trabajo con un ojo al gato y otro al garabato. Saludos desde San Francisco. Pues saludos también hasta allá. Alejandro Carvajal, muchas gracias. También a muchas gracias también a Jean-François Parrot. Dice, hola estimados periodistas, una sugerencia de eslogan para las elecciones en Edomex. Ya basta. PRI dejo, PAN dejo. Está bien. Ya, François Parrot. Pridejo, padejo, pandejo. Sí, pridejo, pandejo. Está buena. Muchas gracias. Saeta Tere, gracias. Gracias. También para Patricia D. Muchas gracias, Patricia. Fernando Gutiérrez, gracias. Guillermo Morales, saludos, señor Delgado y señor Páez, desde la Huasteca pues, saludos de San Luis Potosí. Abrazo hasta la Huasteca. Gracias. Marta Fragoso dice, las personas que se quejan de que el metro es inseguro, que Claudia debe renunciar. Es gente que ni siquiera se sube al metro. Bola de hipócritas. Les da igual la gente necesitada que usa el metro. Es un temazo ese. Hoy Bonilla, exactamente. Buenísimo, estaba así. Sobre, pues, decía, Pirurris, es que hace su, ¿no? Se hace su parodia de alguien, una señora Pirurris, ¿no? Aunque sí. Anda todo barbón, pero, y luego dicen... Pues sí, estoy muy asombrada porque está pasando en el metro. Digo, nunca me he subido, pero... Sí. Octavio Martínez Soriano, muchísimas gracias. Gracias también a Martín Horta, a Eric Vargas. Gracias también a Brenda Estrada Newton, a Víctor Sánchez. Muchas gracias. Dice, viva la 4T, dice Víctor. Alex Cortés, muchas gracias. Laura Vázquez, a Julio 72 Pérez. Muchísimas, muchísimas gracias. Mauricio Ramírez. Beatriz Ramírez, también igual, gracias por su sticker, un abrazo muy fuerte. Saludos periodistas, dice Nigrogato MX, excelente trabajo, una pequeña aportación por parte de la Boni, el Hack y el Nigrogato. Abrazo a los tres, a la Boni, al Hack y al Nigrogato. Y Ramiro Ortuño, muchas gracias. Gracias por su sticker. Álvaro Torres dice, amigos periodistas, deseo tengan un divertido y profesionalmente serio año 2023. Reciban un abrazo cariñoso. Va de regreso un abrazo cariñoso para Álvaro Torres. Álvaro. Tocayo, muchas gracias y también feliz año. Un abrazo. Muchísimas gracias. Jesús Palancares. Saludos, Álvaro, Ale, deseando a ustedes y todo el equipo de Sin Embargo, muy sano, próspero, año nuevo. Pues igualmente, Norma Olachea, también muchísimas gracias. Leslie Elizabeth, gracias también por su sticker. A Marco Ochoa, dice, sería un fraude y la justicia tendrá que juzgar esa conducta criminal. Marco seguramente se refiere al plagio de la ministra Yasmín Esquivel, porque son chat del día de ayer. Román Herrera, excelente programa. Saludos afectuosos desde Los Alamitos, California. Cuídese allá, Román, donde anda. Y saludos, por supuesto, también a Los Alamitos, California. Andrea Kenia Sánchez Cepeda dice, gracias, periodistas, por la info. Si en algo ha sido reiterativo el presidente AMLO, es en que para ser servidor o servidora públicos se requiere que tener autoridad moral, que la ministra renuncie. Hoy mismo el presidente vuelve a ser enfático sobre el tema y dice, plagio es corrupción. Dice, es deshonestidad. Y bueno... Como ayer lo platicábamos. Lo planteábamos nosotros, sí, así, exactamente es igual. Un asunto que tiene que ver con la legalidad, pero sobre todo tiene que ver con un asunto de moralidad y la determinación que debe tomar la ministra Yasmín Esquivel, sobre todo está en el ámbito personalísimo. Sí, caray. Cero Efra, gracias por su aportación y un fuerte abrazo. Me voy un poco más hacia atrás, señor Delgado, si te parece. Maricela Barraza, gracias por su aportación. Le mandamos un gran abrazo. A Robert Reyes, muchas, muchas gracias por su sticker. A Laura Vázquez, nos pone un sticker de B de Victoria, gracias. Y gracias a Happy Warrior Yoga, también muchísimas, muchísimas gracias. A Genoveva Briseño, gracias, periodistas queridos, y a todo el equipo de Sin Embargo, gracias a usted, Genoveva. Lorena Torres, muchas gracias. Y también Andrea Kenia Sánchez Cepeda, esas son ya atrasados que
Dice, siempre agradable escuchar al cumbre. Doctor Meyer, y tiene razón. Saludos, periodistas. Pobre Pichirila, no está centrada. Sí, este... Se mueve, pues sí, perdí esa votación. Pues sí, es tú y tus seguidores que te respaldaron. Pues así es la democracia. Ni modo. Se pierde, ¿no? Se gana por un voto y ahí es. Se quedó la maceta fea esa de M&M's. Rodolfo López, muchas gracias. A Roberto Rodríguez también. A uno de Guerrero, Calentano. Dice, AMLO y su colmillo político. Una mini mañanera nada menos que en presencia de dos poderosos mandatarios. Sí, lo de lunes. Exacto, lo de lunes. Irma Leticia García, muchas gracias por su superchat. Fernando Ramírez Saer, gracias. Gracias también a Jessica Rico. Un abrazo para Jessica y para Citlali Flores. Para Ociel Pérez, gracias, Ociel. Muchísimas gracias. Para Lilia Oviedo, gracias. Para Antonio Rosas Quintana, muchas gracias. Lo mismo para Eduardo Juárez Carrillo, Hidrobiología. Y para Iván Pérez, este sticker, lo mismo que otro sticker de Guillermo Arce. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. También gracias a Elizabeth Estrada, a Irma Juan Ki, a Ave María. Dice, a Maru Campos, nadie le pidió la renuncia y hubo más muertos. Pues sí. Sí, Jackie tremendo. Montano, muchas gracias. Santiago Nava, gracias también a Víctor Betancourt. Dice, saquen el video de Gilberto Lozano. Sí, qué bonito video. Alejandro Sandoval. Gracias, Alejandro. Y también a Mirna Estela. Gracias, dice ella. Saludos desde California. Gracias a sus notificaciones en Telegram. Me di cuenta que le habían hackeado la cuenta de YouTube a AMLO. Estaba yo de tonta tratando de comprar cripto para donarlo. Fíjese nada más. Sí, sí, es correcto. Sí, sí. Es que le robaron y es importante para que nunca ha pedido AMLO o gobierno federal o presidencia de la República dinero, y estaba esta cuenta falsa pidiendo dinero en YouTube. Aguas, nunca lo ha hecho, no haga ese tipo de aportaciones. Así es. Hugo Morales, gracias. También a Gabriel Sánchez, mi agradecimiento a Alejandro y Álvaro Delgado y a todos el equipo de los periodistas por su excelente profesionalismo y continuo apoyo a México. Felicidades. Ana E., es un honor escuchar a mis queridos periodistas. Elizabeth Macías, hoy lo soñé, nos dice Elizabeth. Saludos y felicitaciones por la labor. Gracias, Elizabeth. Sí, y déjame nada más también saludar a Rafael Cantorán. Muchísimas gracias a Juan Daniel Castro Godoy, a Salvador García, muchísimas gracias, a Iscali Naucali, muchísimas gracias también, y también a Armando Trejo, que nos dice, para esos excelentes periodistas, se acerca el fin de semana y las heladas avisan. ¡Qué miedo! Salvador García, gracias por su superchat. Lo mismo para Juan Daniel Castro Godoy. Gracias a Rafael Cantorán. Gracias por sus aportaciones. Y uno más. Y si la ministra renuncia, se invalidan sus votos. Es un tema. Ayer lo comentábamos. Sí, sí. Que si ella, más que si renuncia, porque ministros renuncian y eso no tiene ningún problema con respecto a... Bueno, lo hizo Medina Mora. Recientemente Medina Mora. Sino más bien si se invalida su título y pierde ella los otros títulos que tienen que le permitieron llegar a la Suprema Corte. Entonces, ¿qué va a pasar con las sentencias? ¿Qué va a pasar incluso con sus propias ponencias, Álvaro? Sí, no, yo veo muy remoto eso. Sí, también, pero no solamente de la Suprema, hacia atrás. No, por supuesto, los litigios en los que participó es un tema por eso muy relevante y es bueno discutirlo. Ella misma, por supuesto, tiene la garantía de defensa, lo ha hecho, se ha defendido, entonces... Pues sí, es un asunto que, por supuesto, que no va a cesar. Y hay que decirlo, no porque uno esté a favor o en contra de la 4T o a favor o en contra. No. Es una conducta de una persona que, efectivamente, se supone que satisfizo los requisitos
para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con independencia de quien lo haya propuesto. En este caso lo propuso el presidente López Obrador. Y vamos también a recordar el caso de Enrique Peña Nieto, que para se olvida también el de Peña. Claro, Peña plagió. Claro. Peña, acreditadísimo. Plagio, claro. Digo, y se olvidan otras cosas. Por ejemplo, el mismo Vicente Fox, Álvaro, de repente de la nada se sacó un título de licenciatura que no tenía. De la Ibero. De la Ibero, sí. Meses antes de la elección presidencial. Sí. Se olvidan esas cosas, no pero sabe no ni, es... No sabe ni leer ni no escribir. Sabe, no sabe leer, no sabe escribir. Se lo hicieron. La verdad de las cosas, ahí sí, esa es deshonestidad. Eso es corrupción. Claro que otros te hagan la tesis. A él se la hicieron Eduardo Sojo, Ramón Muñoz, Flores, el aquel conocido como el embajador Dormimundo, sus servidores públicos distrayendo recursos públicos para hacer un para consolidar un proyecto de carácter privado, que era la titulación de un hombre tan ignorante como Vicente Fox y que quería titularse tremendo antes de ser candidato a la presidencia. Tremendo, así es. Bueno, señor Delgado, asombradísimo por el número de me llegó Álvaro con esa noticia de que el número de vistas que tenía Shakira en el video que lanzó anoche, más de 50 millones de sí, vistas. Señor. Pues sí, pero plagió. 50. También, eso es también lo también que me plagió compartiste. Shakira, sí. Hay una chica cantante venezolana que Briella sube, se llama la cantante. Exactamente, y la chica sube un audio que ella compuso primero hace 6 meses y hay fragmentos idénticos sí, de Shakira. Hablando de plagio. Justamente, yo me enteré porque el señor Delgado siempre está muy atento de ese claro. Tema de del espectáculo. Y ya me voy porque voy a comenzar mi telenovela. Ay, con la fregada, ya nos pasamos. Vamos Gracias. A ver un adelanto de Pedro Mellado. No olvide verlo de 10 al cierre. Y hasta mañana, que ya será viernes. ¿Qué tal, amigos de los periodistas y de Sin Embargo al Aire? Es un gusto estar con ustedes para invitarlos muy cordialmente a que nos acompañen a Romina, Gándara y a un servidor en la edición de hoy de 10 al cierre. Tenemos un menú informativo muy interesante, un año que empieza con muchos truenos en el ámbito electoral. Ustedes saben que hoy se formalizó la coalición opositora que propondrá en su momento los candidatos a las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México, y que también el Partido Acción Nacional llevaría mano en la postulación de candidatos el próximo año para algunas gubernaturas importantes, pero sobre todo para la presidencia de la República. Lo último que suceda en este proceso de destape de la coalición opositora se lo comentaremos en 10 al cierre, y también ustedes saben que en el estado de Coahuila, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, pospuso para mañana la información con respecto a si habrá o no coalición de Morena con otros partidos para competir en esa entidad, debido a que Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad, que estuvo en la contienda por la candidatura y la perdió frente al senador Armando Guadiana, no quedó muy conforme y podría suceder que mañana amaneciera como potencial candidato a la gubernatura por otro partido que no fuera el partido en el que originalmente se le veía, el partido Morena. Y también tendremos una entrevista con el abogado general de la Universidad de Guadalajara, Juan Carlos Guerrero, quien nos hablará sobre el conflicto que enfrenta a esa institución educativa con el gobierno de Jalisco. Los esperamos, Romina Gándara y un servidor, esta noche en 10 al cierre.